Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos. Y bueno, vamos a seguir con varios programas informándoles justamente a todos la importancia de lo que es el océano para los ecuatorianos, las ecuatorianas y para todos los que nos escuchen en otros países. Así es, ese es el objetivo también de Azul Sostenible, que usted aprenda, que usted conozca, que usted sepa y esté en contacto e interactúe con las personas que saben sobre estos temas. Recuerda que estamos en YouTube y estamos en Facebook, estamos en vivo en este momento, así que usted hace sociales. Vea nuestro programa en vivo y también envíenos algunos saludos, algunas preguntas que usted tenga, que pueda tener a lo largo del programa. Recuerde que al final en Twitter vamos a leer las encuestas que ya pusimos desde ayer, que debo decir que están algunas difíciles, ya reclamé, porque no es posible que sean difíciles y yo no pueda responderlas. Entonces, recuerde que eso es al final del programa. ¿Qué iba a decir? A ver, ¿qué iba a decir? No, simplemente que... Es que tratamos de hacerlo de la forma más sencilla. A veces no nos sale, es verdad, a veces no nos sale. Pero también es porque estos temas a veces son complicados de explicar, pues, porque tenemos que usar los términos que se usan en la pesca, por ejemplo. Claro. Entonces, así, claro, típica pregunta. Hay términos que la gente no conoce, y la idea es justamente informarles o decirles, estos términos significan esto y sirve para esto. Así es, típica pregunta. Diga el nombre científico del atún con patas. Imagínese usted. Pero nada, ya esto lo es para los estudiantes de biología, de oceanografía, para ver si saben o no. Así es, ya sabe que puede conectarse con nosotros en YouTube, en Facebook, en Twitter también estamos y nos retransmite Radio Cascade y también el streaming de Teleradio 1350 AM. Envíenos sus comentarios y de dónde también nos están escribiendo. Y ahora sí, pasemos rápidamente al primer segmento del programa, que es Noticias desde el Mar. Presentamos Noticias desde el Mar. Ahí el ingeniero aprovechó para soplarse la nariz. Estoy tan feliz de no tener alergia, que usted tenga alergia. Créanme que sea A ustedes les cuento que un estudio de la Universidad de California demuestra que la captura de atún tropical con arte de cerco se sitúa entre las industrias menos contaminantes en cuanto a emisiones de CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera en la producción de un kilogramo de proteína para el consumo humano, en comparación con otras artes que capturan esta misma especie, como con la de otro tipo de alimentos producidos en tierra. Según el estudio hecho público por OPAGAP, la captura de atún tropical destinada básicamente a la conserva, latas de atún,
realizada con arte de cerco, emite entre 3 y 5 kilogramos de CO2 a la atmósfera para producir 1 kilogramo de proteína, mientras que otros artes, como el palangre, emiten una media de 30 kilogramos de CO2 por kilogramos de proteína. En cambio, en el caso de la carne de res, las emisiones son de 75 kilogramos por kilo de proteína producida. Según el estudio, la industria más contaminante es la de la carne de ternera, que supera los 75 kilogramos de CO2 emitidos para producir cada kilo de proteína. Interesante, el estudio hace además una proyección de estas emisiones a un periodo de 20 y de 100 años y vuelve a situar al cerco como el arte de pesca de atún tropical menos contaminante, con unas emisiones en ambos casos que se mantienen por debajo de los 5 kilogramos de CO2 por kilogramo de proteína producida. Por tipos de atún tropical, el estudio muestra que el bonito es el que exige menos emisiones, el bonito es riquísimo, creo, emisiones de CO2 por kilogramo de proteína con 5 kilogramos, seguido del patudo con en torno a 25 kilogramos y la aleta amarilla con 50 kilogramos de CO2 emitido. Quiere decir que hay que comer atún. Hay que comer. Bueno, este es un aspecto que a veces no se dice, ¿no? Tenemos que OPAGAP es la organización de atuneros de España. Ya el presidente de OPAGAP estuvo con nosotros, Julio Morón. Y bueno, estas cosas hay que decirlo. Estamos produciendo además una que es una proteína excelente para el consumo humano, pues también es una proteína que contamina menos el ambiente desde el punto de vista de la producción de CO2. Así que son cosas positivas que también hay que tomar en cuenta, que también hay que dialogarlas a la hora de hablar de la pesca, por lo menos de la pesca del atún, ¿no? Así es. Lee el último parrafito, ingeniero. Hoy ya pasamos a la siguiente. Son 3 párrafos. Ahí nomás, porque decía que cabe recordar que las flotas de cerco dedicadas a la captura de atún tropical, tales como la española agrupada en OPAGAC, se han diferenciado por la incorporación de nuevas tecnologías encaminadas a reducir al mínimo la huella ambiental de su actividad. La aplicación de un código de buenas prácticas en vigor desde 2012 ha minimizado el impacto de la pesca de cerco en el ecosistema al reducir la captura incidental de especies accesorias, eliminando prácticamente la mortalidad de tortugas marinas y reduciendo significativamente la de tiburones, mantas y rayas. Qué bacán esto. Se puede hacer sostenible la pesca, todo me lo confirma. Sí, le cuento. A mí me han hecho un recorte aquí de la noticia, por eso no, yo solo tengo hasta donde leí. Así que, Claro, pero le están coartando la libertad de expresión, déjeme yo decirle. creo que sí, hay algo pasó, no sé si fue albacorita, pero en todo caso, hay algo diferente que le han entregado a usted y algo diferente que me han entregado. En todo caso, la noticia sigue resaltando lo importante que es el cuidado que toma la flota atunera respecto también a otro tema importante que es reducir la pesca incidental. Así es, vamos con la siguiente noticia. Esta sí tiene 3 parrafitos nomás. Según datos comerciales de la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, el mes pasado se exportaron 76 mil toneladas métricas de camarón por un valor de 404 millones de dólares, que superó el récord mensual de 72 mil toneladas exportadas en mayo del año pasado. Con respecto a marzo, los envíos aumentaron en 13.500 toneladas, valoradas 69 millones de dólares. Las exportaciones a China aumentaron de 12.000 toneladas a 37.000 toneladas. En los Estados Unidos, el mercado ecuatoriano sigue creciendo. Ecuador tiene una participación de mercado del 5 o 6%. José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, dijo recientemente a la revista Undercurrent News que existen muchas oportunidades allí. El mes pasado, los expertos de la industria le dijeron a Undercurrent que esperan que el mercado mundial de camarón aumente en 2021, después de que la pandemia de COVID-19 provocara la primera contracción de las importaciones mundiales. Qué bella noticia, mira, seguimos creciendo en camarón, el sector camaronero, siempre hay que felicitarlos porque la verdad es que ha sido un sector de una cadena muy pujante aquí en el país, logró salir de la mancha blanca, se superó de la drástica caída allá para finales de los años 90 y a pesar de la pandemia hoy en día pues sigue creciendo sus exportaciones, sigue ganando mercados en Estados Unidos, en Europa, sobre todo China, que se ha convertido en el 60% del mercado del camarón ecuatoriano. Y bueno, pues mis felicitaciones a todos sus trabajadores, a todos sus empresarios, a todos sus científicos y técnicos que han logrado pues que se siga el éxito y que
Seguramente esperamos que siga creciendo este año para seguir aportando a la economía y a los temas sociales del país. Así es, y la Fundación Internacional para Sostenibilidad del Marisco, ISSF, anunció la adopción de una nueva medida de conservación para las empresas participantes destinada a reducir el abastecimiento anual de atún de aleta marina amarilla del Océano Índico. La medida de conservación 1.3 de la ISSF para la recuperación del atún aleta amarilla solo entrará en vigor el 31 de julio del 2021, si es que la Comisión del Atún del Océano Índico no toma medidas en su reunión de junio del 2021 para salvaguardar la población de aleta amarilla. Y el consejo actual del Comité Científico de la IOTC, según la ISSF, es que las capturas de atún de aleta amarilla en el Océano Índico deben reducirse en un mínimo del 11% para reducir la captura total a menos de 403.000 toneladas métricas al año. La propuesta hará que cualquier compañía que participe en ISSF reduzca su suministro anual de aleta amarilla del Océano Índico en 11%. Susan Jackson, presidenta de la ISSF, afirmó que adoptarán las medidas que sean necesarias, teniendo en cuenta la opinión científica cuando la gestión de la pesca se quede corta. Y lo haremos de forma transparente a través de un proceso bien establecido de auditoría e información sobre el cumplimiento. Bueno, esto es justamente que estábamos hablando de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de Productos del Mar. ISSF es una organización muy importante formada por la industria de atunera, la industria mundial atunera. Allí están las principales empresas que comercializan atunes en todo el mundo. Ya esta es una organización que tiene, y después me corregirá Hilario, más de 10 años de operación. Y es la misma industria que está presionando para que se tomen medidas de conservación en los diferentes océanos del mundo, porque estamos hablando del Océano Índico, donde sí hay una crisis preocupante con el aleta amarilla. De hecho, inclusive Tunacón se va a unir a esta campaña de solicitar a los comisionados de que presionen para reducir lo que está diciendo el personal científico de esta comisión respecto a la aleta amarilla, que se debe reducir en un 11%, como dice la noticia, y como tú ves, la organización privada ISSF, en nuestro caso Tunacons y otras organizaciones, están preocupadas también en la conservación de atunes tropicales, ya no solamente de este lado del Pacífico, sino en todo el mundo, como es este caso del Índico, y esa es la seriedad con la que se trabaja. Para poder justamente presionar y que tengamos poblaciones de atunes en todos los océanos que se mantengan a largo plazo. Perfecto, más claro, imposible. Poco a poco, después vamos a tener algún segmento por ahí que ya estamos pensando ya para que el ingeniero nos responda a todas esas preguntas. De verdad le digo, no es por bromear, no es. El ingeniero tiene una enciclopedia azul que yo no, cada vez tú le preguntas cualquier cosa y él sabe la respuesta. La verdad es que es importantísimo que ustedes vean el programa porque para eso estamos, porque tenemos a Guillermo Morán y también tenemos a los expertos que son invitados al programa y tenemos una forma muy amena de comunicar precisamente todo lo que ocurre en el ecosistema marino y en el mundo de la pesca. Así que ya lo saben, en YouTube y en Facebook estamos en vivo en este momento y también en Twitter y en todas nuestras redes sociales nos puede seguir para enterarse de todas las noticias. ¿Qué le parece? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Ya Enseguida. tenemos algunos saludos, por si Ah, acaso qué tenemos bueno. algunos saludos. Ya muchas personas nos están viendo, porque como es feriado también todos están así ricos, Además, desayunando, bien este es un cuidaditos. programa, este es un programa ameno, es un programa fresco, un programa interesante. Eso es lo que tratamos de hacer contigo. Gracias también a ti por te has unido a esta campaña de comunicación, que lo haces muy bien y que felizmente pues estamos llegando a mucha gente aquí y en buena parte del mundo también. Así es, era necesario y aquí lo tienen. Así que vamos a un corte, vamos a ver unos videitos porque nuestros cortes también tienen que ver con que usted aprenda y enseguida volvemos con los saludos y con nuestro entrevistado. Seguro. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. For the world's tuna fisheries, the goal of long-term conservation and sustainability faces a complex web of challenges. But the International Seafood Sustainability Foundation is taking on four of the most important issues. Illegal, unreported, unregulated fishing, bycatch mitigation, fish aggregating devices,
and all aspects of tuna conservation. In this segment, we'll focus on ISSF achievements in bycatch mitigation. Modern tuna fishing is highly selective, but no commercial method can completely avoid bycatch, the incidental capture of marine life other than the species a fishery sets out to catch. However, bycatch can be managed, and we work hard to find ways of reducing it. Our mitigation strategy is activated through science, advocacy, market influence, and transparency. Now, because science is the foundation for all ISSF policies and practices, we devote significant resources to research at sea before we recommend mitigation measures. Since 2011, ISSF has placed researchers on 14 cruises and counting. Their mission, to test best practices and gather bycatch data under real-world conditions. With science to guide us, we've developed mitigation practices by improving fish aggregating devices or FAD construction, avoiding small tuna schools, and safely releasing captured sharks. Seguimos con Azul Sostenible. Seguimos en Azul Sostenible y ya tenemos los primeros saludos porque hay personas que están conectadas en vivo con nosotros desde YouTube y desde Facebook porque estamos transmitiendo, nos retransmite Radio Cascada y también el streaming de Tiene Radio 1350 AM. Alexandra Armijo dice, fiel a nuestra cita de los miércoles y sábado, con mucho interés de un nuevo capítulo de aprendizaje. Los saludos desde España. También acompañada de una duda, dice, estamos haciendo efectivos nuestros 700.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el área adyacente de las Islas Galápagos, así como la extensión de aguas del territorio continental calculado en otros 450.000 kilómetros cuadrados. Una pregunta que nos manda Alexandra. Alexandra es pilísima, ella creo que está estudiando también un tema relacionado con la pesca, ¿verdad? Una maestría, de hecho estoy con deuda con ella, le cuento. ¿Todavía no le respondió? No, yo no puedo. Ya respondió que ya le voy a responder, pero no le he respondido. Igualito al paquete de tú, Alexandra, tú que me estás viendo, la verdad te compadezco, es posible que de aquí un año él te pueda responder, mentira. Bueno, sí, yo creo que la pregunta de Alexandra es oportuna. Yo creo que sí, Ecuador ha hecho prevalecer, por lo menos en su zona económica exclusiva, en Galápagos y acá en continente, su soberanía, ¿no? De hecho, se controla. No se puede controlar al 100% todavía, es una exigencia todavía que la autoridad marítima tiene que cumplir, porque no es fácil también, no es que es fácil controlar toda esa cantidad de kilómetros cuadrados que están en nuestra zona económica exclusiva. La mayor preocupación en verdad está en las zonas adyacentes a la zona económica exclusiva, en el alta mar que se llama, fuera de las 200 millas, donde hay flotas pues que todavía tenemos dudas que cumplan con todo lo que es relacionado al combate a la pesca ilegal, a la transparencia pesquera, y allí es donde también Ecuador tiene que actuar de forma permanente. Aprovechamos en el caso del atún, el 70% del atún se pesca fuera de las zonas económicas exclusivas. Tenemos que ir justamente, la flota tiene que ir a pescar fuera de esta zona hasta el Pacífico Central. Estamos hablando a 150 grados oeste, casi la mitad del Pacífico. Eso es mucho más allá de Galápagos, donde también hay zonas de pesca. Y bueno, este es el caso del atún. En el caso del calamar gigante, ya ven que la flota china viene del otro lado, lo pesca en alta mar, y también tenemos que ver que ellos hagan sean transparentes a la hora de desarrollar su pesquería. Pero todavía falta, yo no creo que está todo hecho, Alexander, como tú dices bien, creo que dentro de la zona económica exclusiva se ha cubierto una buena parte, pero en todo caso falta no solamente eso, sino más allá de esa zona de las 200 millas. Y hay mucho trabajo que hacer, y Ecuador también tiene que ser líder en esa área. Así es, y ahí tenemos otro saludo, Elías Borrala, el pescador activo desde San Pedro, también nos saluda Livington Panta, desde el puerto de Manta, excelente programa. También tenemos un saludito, un cumpleaños, un saludo para Justin. Hoy cumple 15 años y la tía, su tía, que no nos manda el nombre, pero nos manda también que lo felicite, que cumple 15 añitos, Justin. La tía es Gabriela Cruz, que nos pidió la... ¡Ah! Sí, no sé. ¿No? Sí. ¡Gabriela! De ella, así que le enviamos un fuerte saludo a Justin, aquí de Azul Sostenible.
que cumpla muchos años, que tenga un día excelente con la tía, que coma mucha torta al lado, que la tía lo lleve a pasear a todos lados, le cumpla todos sus deseos al máximo posible el día de hoy. Tiene que cumplir, Justin, si me estás escuchando, exija a nuestra querida amiga Gabriela Cruz, a la presidenta de la Fenacopec. Quinceañitos, ¿verdad, Gabriela? No había visto el nombre, pero claro, la tía Gabriela le manda saludos a Justin, que cumple 15 añitos, qué lindo, qué edad, ¿quién recuerda esa edad? Ya yo no recuerdo ya. También tenemos saludos a Thor Ness, saludos, él es el que también está a cargo de que usted nos pueda ver a través del streaming de Teleradio 1350M. A Sosalán Buzos de Salango nos manda saludos, dice que desde Salango, cuna de buzos, pescadores artesanales. Gamagá, hola a todos. Todo está bien, pero en el mundo existe pesca incidental. Cada vez se están regulando cambios en los espineles para evitar la pesca incidental. Solo aquí en el Ecuador, muchos conservacionistas pretenden eliminar el palangre o espinel. Bueno, también son comentarios. Voy a dejarlo hasta ahí y voy a leer otros después para poder darle la bienvenida a nuestro entrevistado que ya está esperando. Él es Hilario Murúa, ¿lo dije bien? ¿O Murúa. Murúa? Murúa. Murúa, entonces lo dije bien, perfecto. Él es doctor en biología, investigador senior en ISSF, tiene 25 años de experiencia trabajando en la dinámica de poblaciones de peces, evaluación y gestión de pesquerías. En años recientes, su investigación se ha centrado en la biología, pesca, dinámica de poblaciones y gestión de atunes tropicales. Actualmente participa en el Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, la Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Comisión de Atún del Océano Índico. O sea, ¿usted cree que Hilario no nos va a responder? Pues está muy equivocado porque sabe de todo lo que le vamos a preguntar hoy y sobre todo el tema de si es viable el manejo técnico sostenible de la pesquería de atún sobreplantado. Hilario, qué gusto tenerlo en el programa. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un ¿Dónde placer está usted, también. Hilario? Yo estoy en el País Vasco Norte de España. O sea, ¡Ay, qué ya es de tarde. Una zona muy hermosa realmente, el País Vasco. Sí, debo, entonces tengo que decirle buenas tardes, pues, Hilario, a usted. Eso es la hora de la siesta para nosotros ahora. Bueno, quédese un ratito despierto porque tengo algunas preguntas. Yo siempre voy de lo más general para que después el ingeniero sea un poco más técnico, porque el tema de los plantados a mí me resulta un poco complicado de entender porque también me vienen todas estas opiniones de varios sectores donde dice que es muy peligroso, que es horrible para el ecosistema, que se está haciendo daño, que hay mucha pesca incidental. Y yo lo que quiero entender, Hilario, es primero si la pesca sobre plantados es realmente sostenible o si se puede llegar a una sostenibilidad, sobre todo con este ARPP. Bueno, al final la pesca de plantados es otro tipo de pesca y como todo tipo de pesca tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y lo que hay que hacer es una gestión sostenible para llevar a aprovecharse de las ventajas e intentar mitigar esas desventajas o esos efectos nocivos que puede tener el ecosistema, ¿no? Se ha mencionado el tema de bycatch. Pues el tema de bycatch en la pesca de cerco en general y de plantados en particular es en cuanto a ratios de lo que se pesca y a lo que se coge en bycatch, pues no es de los artes que produce más bycatch. Hay otros artes como los palangres o los gillnetters o los emalles que producen más bycatch, pero también es verdad que por la cantidad de atún que se pesca en la pesca de cerco y en particular de FAD, pues que también pues tiene un bycatch. Y entonces ese bycatch lo que hay que hacer, intentar es, con buenas prácticas, intentar pues que pesque lo menos posible y cuando se pesca esas especies vulnerables, pues intentar liberarlas de la mejor forma posible para aumentar su supervivencia. Entonces, a su pregunta le diría que sí, pero hay que tomar medidas para mantener esa o asegurar esa sostenibilidad. Hilario, cuando usted dice bycatch, ¿significa pesca incidental? Eso es, la pesca incidental, entre uno de esos efectos nocivos que tiene la pesca de plantados, que puede ser la pesca incidental, y también puede ser pues, los efectos en el ecosistema debido a la pérdida de los plantados que algunas veces se construyen, o mayoritariamente hasta ahora se construyen con productos pues, de redes, que se aprovechan redes o materiales de plástico que producen
una polución en el mar. Ya, ahora sí, me emocioné por si acaso porque ya voy entendiendo los temas de pesca que al principio no entendía nada, pero bueno, ya entendemos. Y ahora, justo eso último que nos comentó, porque si tengo entendido, acá Tunacons también está trabajando en un proyecto donde los plantados sean ecológicos, si no me equivoco, ¿verdad, ingeniero? Que sean ecológicos, biodegradables, que, con otro tipo de material. Por ejemplo, los plantados normales, los que se han utilizado hasta el día de hoy, son de plásticos y por eso es que se genera la contaminación. Y si es factible también poder lograr estos elementos biodegradables en la utilización de plantados. Sí, eso es lo que estamos intentando, ¿no? Los plantados, bueno, pues por la forma de que tienen de construirse con una estructura de superficie y otra estructura de rabo o de que está dentro del agua, que muchas veces está hecho con redes, pues eso produce primero un enmallamiento de la fauna marina, por lo tanto hay que buscar soluciones para que esos plantados sean no enmallantes, y para eso ya se ha hecho mucho trabajo, mucha investigación, y realmente sí que estamos en el momento de que la flota está pasando o haciendo la transición hacia plantados no enmallantes para reducir ese enmallamiento y esa captura accesoria de especies vulnerables como tiburones o tortugas. Y luego el segundo paso, que es también muy importante, es lo de los materiales. Hasta ahora los plantados se construyen con material reciclado, pues de artes de pesca o de redes o biones o materiales que son de plástico. Y por lo tanto, cuando se pierden, sí que producen producen en el mar, pues la pérdida produce, pues eso, una polución marina debido a los plásticos, que bueno, sabemos el problema global que es en los mares la basura marina derivada de los plásticos. Entonces, para buscar alternativas, pues habría que buscar opciones de que esos plantados se construyan con materiales biodegradables. Y ahora mismo desde ISSF, desde nuestra Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos Marinos, sí que estamos haciendo mucho hincapié en esa investigación de buscar alternativas de materiales, pero también de diseños a los plantados que sean biodegradables, totalmente biodegradables, pero que también a la vez permitan pescar, agreguen pescado y sean eficientes y eficaces a la hora de la pesca para que los capitanes pues, los usen. Qué bueno, o sea, lo que hay que entender también a todas las personas que nos están viendo es que se están haciendo y se realizan constantemente acciones para llevar a una pesca sostenible, y eso es lo importante para no satanizar el mundo de la pesca, porque dentro del mundo de la pesca hay muchos trabajadores y hay muchas personas que dependen de la pesca, de la producción y de toda esta cadena, ¿no?, de producción. Y yo por eso mi pregunta. Cuando hay este grupo de personas que nos dicen que el tema de los plantados y pescar sobre plantados es terrible y proponen que no se realice más en la pesca sobre plantados, ¿esto sería factible o realmente ocasionaría unas consecuencias terribles para todos aquellos involucrados en la pesca hilaria? Bueno, como me he comentado al principio, yo creo que la pesca de plantados tiene ventajas, y una de sus ventajas es que permite capturar, aumenta la eficiencia de captura, y sobre todo aumenta la eficiencia de captura del atún listado, que actualmente pues se pescan en todo el mundo pues 3.5 millones de toneladas. Entonces, 3.500 millones de toneladas. Quizás sin los plantados pues no se podría llegar a esa producción. Y eso también es al final producción, es proteína salvaje que se acerca a los consumidores, y todo lo que trae ello en la cadena de producción y de suministro, pues los empleos y toda la economía que genera eso. Esa es la ventaja. Yo creo que sin plantados seguramente esa cifra de captura de atún listado sobre todo y de otros atunes pues no se llegaría, por lo tanto pues tendríamos menos producción y la proteína de atún pues sería menos disponible en los platos de cada día. La desventaja, pues sí, es verdad que los plantados producen un efecto negativo, diríamos, la pesca de plantados tiene efectos negativos en el ecosistema, pero también hay medios para mitigar esos efectos. Entonces, por lo tanto, hay que
tener en cuenta que ya hay organismos y las mismas organizaciones regionales de pesca de atunes están trabajando en ello. Entonces lo que hay que hacer es colaborar, aumentar los esfuerzos entre todos, entre los pescadores, entre los científicos y entre los gestores dentro de esas organizaciones regionales de pesca, para entre todos buscar soluciones y minimizar esos impactos. Perfecto. Hilario, la última pregunta antes del corte y darle paso al ingeniero es, ¿qué porcentaje de los materiales de plantados que prueba la ISSF son materiales biodegradables? Pues hasta ahora estamos haciendo distintas pruebas, pero ahora estamos con un nuevo diseño de fato plantado biodegradable, que realmente casi el 100% es material biodegradable. Y solamente sería la boya de geolocalización de los plantados y la boya que da señal de biomasa de la gradación del plantado, que permite luego al pescador hacer el seguimiento de ese plantado, pues solamente sería esa parte en la que no es biodegradable. Entonces, ahora mismo estamos probando y testando un FAD que es, diríamos que excepto la boya de 100% es biodegradable. Sí, pero qué bueno. No, la saber línea que es un poquito va en esa línea estamos investigando. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Hilario. Voy a ir un corte y enseguida volvemos con otro saludo porque nos están llegando bastante y también las preguntas ya del ingeniero. Muy bien. Muy bien, gracias. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. For the last 10 years, the International Seafood Sustainability Foundation, ISSF, has been conducting research and advocacy activities on mitigating environmental impacts of purse-seine fisheries, with emphasis on bycatch and FADs. These include broadly at-sea research, interactive workshops with vessel skippers, and advocacy for RFMOs to adopt mitigation measures. In March 2019, a workshop was held at FAO headquarters to review progress made and to identify main focus areas for future mitigation activities. The workshop was co-funded by the Common Oceans ABNJ Tuna Project, which has also funded some of the research activities over the past 5 years. During the two-day workshop, participants, including leading marine scientists, observers, purse seine skippers, fleet managers, representatives from industry, processors, fishing equipment and technology providers, non-governmental organizations, and RFMOs, met to share insights and experiences from bycatch mitigation research and FADs to priorities for future research. I think that it's a good moment to have a review of the last 10 years where there's been a good progress on bycatch management and FAD management. It's really great to have so many different stakeholders present at this workshop, where it gives us the opportunity to interact with real fishermen as well as scientists that are involved with developing sustainable practices. Seguimos con Azul Sostenible. Seguimos en Azul Sostenible y Marco Astudillo, que está conectado desde YouTube, dice muy bonito el país, que el país crezca exportando camarones, pero no nos olvidamos de las empresas camaroneras que pagan a los empleados por 40 horas y los ponen a trabajar más de 60, eso es un trabajo que hay que investigar también. Un abrazo, nos manda saludos desde Miami, también podremos hablar de esos temas más adelante. FENACOPEC se le invita a realizar una entrevista a la pesquería de Pomada en el Golfo de Guayaquil para que pueda disfrutar las chirimoyas de Puna. Chirimoya no es un tipo de pescado. No. Chirimoya. La chirimoya. Ah, ya, no, es que estamos hablando de pescado, entonces ya yo siento que es una especie de pescado. Es fruta, pescado fruta. Chirimoya. Tenemos que ir para allá, Alondra, porque te va a encantar las chirimoyas, que es de la zona de Puna, de la isla Puna, donde están los pomaderos, que es un trabajo muy importante que están haciendo ellos también a nivel de sostenibilidad, en cooperación con WWF, con el gobierno. Claro. Y
Yo creo que hay que conocer y sobre todo comer esas ricas chirimoyas. Yo no era fanático de las chirimoyas hasta que algún día fui a Puná y me brindaron chirimoyas y riquísimas. Chirimoyas como las que compramos el otro día en el semáforo. Como las que compramos el otro día en el Ay. semáforo. Es como piña, le dicen también piña, ¿no? Pero no es una piña. Es esa No, no, verde pero. con Claro, sí, yo lo hago aquí, la pongo con leche, le pongo azúcar y se hace una champola de chirimoya, como comemos en Cuba, así que riquísimo. Dice también, se me fue. Dice Fenacope, los ambientalistas, bueno, ya esto lo leímos también. Gustavo Chompoy Salazar, saludos, excelente programación. Vale recordar que los principales actores de temas de sostenibilidad somos nosotros los consumidores consumiendo productos de etiqueta verde. Luis Ambrosio, saludos. Y en nuestro país existe un modelo sostenible de los buzos de Salango. Sugerido sea un programa para que el Ecuador conozca los trabajos de la pesca artesanal. Esto nos dice Fenacopec. Por supuesto que lo tendremos poco a poco. Tenemos muchísimos temas que vamos a tocar también en el programa. Tenemos otros saludos que más adelante lo mencionaremos, pero ahora continuamos también con nuestro invitado, porque estamos hablando de un tema bastante importante, que lo hablamos el día miércoles, pero teníamos que profundizar, que si sí es viable el manejo técnico sostenible de la pesquería de atún sobre plantados. Y aquí tenemos al doctor Hilario, doctor en biología e investigador senior en ISSF. Ingeniero, ahora sí, adelante con sus preguntas. Gracias, Alondra. Yo creo que también tú hiciste una pregunta muy importante, Hilario, que la respondió también adecuadamente respecto al tema de los plantados. ¿Qué pasaría si no se usan plantados? Se pierde eficiencia, algo que ha alcanzado la flota en los últimos años sobre la pesca de barrilete o el listado que lo comentó Hilario también. Nos parece que el no uso de plantados, el no manejar adecuadamente cuando es más eficiente la flota, que no solamente es por los plantados, sino que hay una serie de equipos que hoy en día usa la flota para ser más eficiente y eso es lo normal. Lo correcto es más bien ver que si esa tecnología o ese aumento de la eficiencia, pues tiene que ser manejado para definitivamente reducir esos impactos que se podría provocar a una mayor eficiencia. Hilario, aparte de los plantados degradables, aparte de que deben ser no enmayantes, ¿qué otro tema tiene que cumplir la pesquería sobre plantados? Que, de acuerdo a tu experiencia en todas estas organizaciones atuneras, pues aparte de la que nos acompañas acá en la Comisión del Atún del Pacífico Oriental, ¿qué se está haciendo también para que la pesca sobre plantados pueda ser sostenible? Gracias, Guillermo, por la pregunta. Bueno, nosotros desde ISSF hemos identificado como seis elementos que la pesca de plantado debe cumplir como buenas prácticas para que llegue a una gestión sostenible. Primero es que reporten los datos que piden las organizaciones regionales de pesca. Luego la segunda sería que además de esos datos den voluntariamente otro tipo de datos como el tracking o la trayectoria de los plantados y la información que da la boya de las agregaciones a los comités científicos de las organizaciones regionales de pesca, porque eso ayudaría a mejorar la ciencia que está informando a la gestión. Luego también que la misma flota pues apoye límites basados en la ciencia para los plantados. Habrá que racionalizar en algún momento el uso de plantados. No se puede aumentar el uso de plantados indefinidamente, sino que hay que racionalizar y limitar y gestionar para que llegue a un modelo sostenible. Luego, lo que hemos dicho, la cuarta buena práctica sería el uso de plantados no enmayantes. La quinta sería usar plantados biodegradables, pero también tener programas de recuperación de plantados perdidos cuando llegan a zonas, por ejemplo, sensibles o vulnerables. Habéis mencionado en la zona de Galápagos, pues seguramente los plantados que se pierden llegarán a zona de Galápagos, pues habría que buscar programas para recuperar esos plantados que llegan a esos hábitats sensibles. Y luego, sobre todo el sexto, con el tema de captura accesoria, una de las capturas accesorias más importantes de la pesca de plantados es el tiburón sedoso, porque como he dicho, la captura accesoria de otras especies quizás no es tan importante en la pesca del cerco comparado con otros artes, pero el tiburón sedoso y también el punta blanca son capturados en los plantados.
son especies vulnerables, entonces hay que buscar medidas para evitar su captura y también cuando se captura, pues maximizar su liberación y su supervivencia a la liberación. Esos serían los 6 bloques que hemos identificado como buenas prácticas que son necesarios para tener una pesca de plantados sostenibles. Dentro de esos 6 bloques, pues habría la flota en colaboración con los gestores y los organismos regionales de pesca, pues debería buscar acciones para minimizar esos impactos. Sí, excelente, Hilario, porque justamente es bueno que la gente conozca que hay todo por lo menos un programa o una planificación o propuestas de acciones respecto a la pesquería de plantados, que normalmente a veces la gente no conoce bien todos estos detalles, de que no solamente estamos trabajando en que sean no enmallantes, que sean plantados degradables, que es un tema muy complejo también, porque hay todo un proceso para llegar a lograr el éxito en esos objetivos. Pero también se está cuidando de que esta pesquería sobre plantados, que aumentó la eficiencia sobre la pesca de atunes o las poblaciones de atunes, pues también tenga una mejor ciencia, como tú indicas, para generar mejor información, para que los científicos puedan tener mejores evaluaciones del estatus de las poblaciones de atunes en todos los océanos. Y aparte de esto, también la recolección de plantados. Aquí en Galápagos, nosotros ya firmamos un convenio, como tú bien dices, en Seychelles, ahí entiendo yo también tienen un programa OPAGAP, para recolección de plantados para que eviten ir a las zonas sensibles, recuperarlos antes de que lleguen a estas zonas sensibles. Y hay una serie de paquetes y el tema de la pesca incidental, ¿no? Las especies sobre todo más vulnerables, cómo tener un código de buenas prácticas en donde se determinen pues, procesos para poder lograr reducir o mejorar el manejo de esa pesquería accesoria de tiburones, sobre todo sensibles, para devolverlos vivos al mar. Ahí hay varios ejemplos. La semana pasada justamente mostrábamos un nuevo ejemplo que nos está mostrando OPAGAP en cooperación con ASTI respecto a la devolución de tiburones mediante un método nuevo muy interesante que nosotros ya también estamos prestando atención. Hilario, todo esto que se está haciendo como investigación, que ISSF, que es un actor mundial muy importante en todos estos temas de sostenibilidad de la pesquería de atún, que para que el público pueda entender qué tan fácil es lograr justamente cumplir esos objetivos, por qué procesos, por qué componentes o por qué actividades uno tiene que desarrollar todos estos trabajos para lograr el éxito y los objetivos de la sostenibilidad en estos temas que se plantean, sobre todo para la pesca sobre el plantado. Pues nosotros creemos que una cosa muy importante es tener la colaboración de los pescadores. Y en ISSF, ISSF tiene 3 pilares en el plan estratégico, pero el que realmente empuja y maneja ISSF es la ciencia. Todas nuestras buenas prácticas que desarrollamos y toda nuestra influencia que intentamos ejercer tanto con los países como en los organismos regionales de pesca, todas se basan en la ciencia, en lo que nos dice la ciencia. Y para crear esa ciencia o hacer esa ciencia creemos muy importante la colaboración con los pescadores. Realmente son ellos los que saben, están ellos pescando todos los días ahí, en el día a día saben cómo se puede mejorar la sostenibilidad de atún. Entonces nosotros sí que le damos mucha importancia y todas las ideas que tenemos pues intentamos compartirlas con ellos para ver si son factibles y se pueden implementar en el mar, ¿no? Si no, sería muy difícil de que una idea pues surtiese efecto y que lo comprasen, entre comillas, los pescadores para ponerlas en práctica. Entonces, desde ISSF hemos empujado y hemos promovido los grupos de trabajo con los pescadores. Allí planteamos diversas ideas y discutimos ideas con ellos para ponerlos en práctica, ¿no? Y en el tema de la gestión de FAD, yo creo que ahora mismo lo más importante es buscar opciones de plantados no enmallantes y biodegradables, y estamos trabajando con ellos codo a codo para no solamente que nos den sus ideas, pero también para que prueben nuestras ideas. Y como os hemos comentado, que estamos
probando un diseño nuevo de BioFAD y esperemos pues que la flota lo acoja con buenos ojos y que lo empiece a probar. Porque al final y al cabo son ellos los que tienen que implementar cualquier medida que se adopte. Y la transición esa de esos FAD, como ellos están acostumbrados históricamente, ya tienen un conocimiento de la pesca, de dónde plantarlos, cómo plantarlos, cómo es la estructura, qué tiene que tener la estructura, pues muchas veces ese cambio de mentalidad no es fácil. Entonces, lo que tenemos que trabajar con ellos es buscar una opción que sea biodegradable y no enmayante, pero que también funcione en la mar. Y estamos en ello pues, probando ese nuevo componente. Volviendo a la pregunta un poco, pues la colaboración con ellos, y es fundamental ese, a través de esos grupos de trabajo que tenemos con los pescadores para que esas ideas pues lleguen a buen puerto. Sí, excelente, Hilario, porque creo que eso es importante. La ciencia como base para poder generar soluciones tecnológicas o de cambio de técnicas que son necesarias a veces para reducir los impactos. Y la otra es el trabajo de cercano con los pescadores, con los capitanes, con los jefes de flota, con los actores, que son, como tú dices muy bien, aquellos que están en el día a día y definitivamente los que desarrollan una tecnología para pescar, pero también pueden desarrollar, ayudar junto con la ciencia, con los especialistas, a desarrollar tecnologías para reducir impactos. Y ha sido, yo creo que la mayoría de soluciones tecnológicas que se han encontrado hoy en día para reducir esos impactos han venido justamente de idea de los pescadores, que como tú dices, nosotros, los gestores, los científicos, los cogemos en laboratorios, en oficinas, tratamos de adoptarlos o ver cómo funciona mejor para transmitírselos a ellos y ellos, obviamente, aplicarlo. Es todo un proceso complejo que requiere toda actividad que quiera desarrollar justamente la sostenibilidad de la pesca. Pero aquí hay un actor muy importante también, Hilario, que me gustaría conocer tu opinión, muy importante, que es la industria, ya la industria procesadora, la industria comercializadora, que es parte, obviamente son parte de ISCF, son los actores principales desde el punto de vista de la organización ISCF, y como en Tunacón son también los armadores atuneros ecuatorianos de Panamá y de Estados Unidos, que son parte de Tunacón. En tu opinión, ¿qué tan importante es que hoy en día la industria esté involucrada también a fondo en los temas de sostenibilidad? Pues rápidamente, como te he dicho, desde ISSF es muy importante porque bueno, la industria conservadora es parte de ISSF y entonces todas nuestras buenas prácticas en base a la ciencia pues intentamos implementarlas dentro de ISSF como medidas de conservación que esas compañías conservadoras participantes de ISSF tienen que cumplir. Por lo tanto, basado en ciencia, pasamos esas buenas prácticas a tomar medidas de gestión internas en ISSF en aras de la sostenibilidad y las compañías conservas participantes en ISSF tienen que cumplir con esas medidas de conservación, por lo tanto, creando un cambio real en la mar, ¿no? Si al final los que compran el pescado tienen que cumplir unas medidas de conservación, perdón, para mejorar la sostenibilidad del atún, pues eso luego realmente se trasladará a que las flotas y los barcos también tengan que cumplir esas medidas de conservación y por lo tanto pues un cambio real en la sostenibilidad de la mar. Sí, definitivamente, yo también coincido. Yo creo que, en mi opinión, por lo menos estos últimos años donde la industria, donde los armadores están metidos de cabeza, ha generado un cambio fundamental, porque siempre he opinado que cuando uno hacía recomendaciones ya desde el punto de vista técnico y científico, a veces se quedaban en el aire, ¿no? Le hacías recomendaciones al gobierno, le hacías recomendaciones a los científicos para poder generar esos cambios y se quedaban como en el aire, como que este actor que hoy en día está mucho más comprometido con la sostenibilidad de las pesquerías, pues ha hecho que la cadena comience a tomar en serio todos estos temas que generamos los científicos, los gestores, para reducir los impactos, ¿no? Pienso que es un tema, ha sido un tema fundamental, porque como ustedes están haciendo ahora, o sea, acabamos de leer una noticia en el caso de ISSF que tiene reglas internas, que también de alguna manera buscan presionar para que se adopten medidas en el Índico para el atún aleta amarilla, para reducir el 11%, como decía la noticia, pero que si esto no se cumple, si la organización regional pesquera no adopta
esta medida o una medida, por lo menos entiendo yo, similar que ayude a reducir esto, ya ISCF pone una condición de que va a recomendar a sus compradores de no comprar atún aleta amarilla. De esto quisiera también escuchar tus comentarios, pero me están gritando por chat que tenemos que ir a un corte, así que No, vamos a... Inge, que esta sea la última pregunta, mejor, y ahí ya nos vamos al corte porque Ah, tenemos otra cosa que comentar. Entonces, ya, que muy bien. esta sea la última pregunta con un mensaje también final de Hilario para redondear ya la entrevista. Y bueno, entonces, Hilario, lo que dice Alondra aquí, nosotros tenemos que acatarlo. Entonces, aquí hay un poder femenino, Alondra, hay un poder femenino detrás de las cámaras muy fuerte, así que... Eso está bien, eso es bueno. Tiene Ah, que haber un cambio, tiene que y en haber la un pesca cambio también, también. y en la pesca también, en la pesca también. Eso es. Pero sí, a eso es que iba, ¿no? O sea, adoptar ya este tipo de gestión va más allá de los gobiernos, ¿no? Para que el público entienda que ya no solamente tenemos que esperar que los gobiernos decidan tomar decisiones o proponer decisiones, regulaciones para cumplir con una pesca sostenible. La industria también estaba poniendo estas reglas de juego, en este caso como el caso del Océano Índico. ¿Qué opinas tú? Sí, es un poquito lo que os he comentado antes, ¿no? Que nosotros en base a la ciencia y le damos mucha importancia a la ciencia y a lo que dicen los comités científicos, el consejo científico de los comités científicos de los distintos organismos regionales de pesca del atún, pues le damos mucha importancia, entonces trasladamos esas recomendaciones en nuestras medidas de conservación dentro de ISSF. En el caso del Índico, el Comité Científico ha recomendado que las capturas del yellowfin deben ser menores de 403.000 Tonelada. toneladas y por lo tanto pues lo que estamos intentando es que la comisión de IOTC que se va a reunir en junio pues adopte en base al Consejo Científico de Gestión un plan de recuperación del yellowfin. En el caso de que no lo haga, pues lo que nos corresponde a nosotros desde las compañías participantes en ISSF, pues tendrán que reducir un 11%, que es la reducción que se necesitaría desde las capturas actuales a esas 403.000. Sabemos que con su reducción, como hay otros artes, no solamente son artes de cerco, hay otros artes que no le afectarían, pero por lo menos las compañías participantes de ISSF pondrían su granito de arena en la recuperación de Yellowfin, siguiendo el consejo científico de IOTC de reducir un mínimo de capturas del 11%. Y aquí en el Pacífico Oriental, finalmente, Hilario, aquí en el Pacífico Oriental, que ustedes también son unos actores muy importantes de cooperación científica, si te puedes hacer un resumen de cómo ves el Océano Pacífico Oriental en la administración de la pesquería de atunes tropicales. Actualmente está bien, las tres especies creo que están bien, el patudo está ahí, justito, depende de, tiene alguna cuestión de la evaluación porque tiene, bueno, como tú bien sabes, esa bimodalidad que quizás es demasiado técnico mencionarla aquí, pero está bien gestionada y las tres especies están saludables. Y lo que hay que hacer, lo que hemos comentado antes, ¿no? De racionalizar ese uso de los plantados, de gestionarlos mejor, para que esa situación saludable que está padeciendo, tenemos ahora en el Pacífico Oriental, pues que se mantenga en el futuro a largo plazo, que mantendría la sostenibilidad de la pesca y también la conservación de los recursos, aseguraría mantener los recursos a largo plazo y la sostenibilidad de la pesca a largo plazo. Entonces, estamos bien, pero hay que seguir con esa gestión de plantados para mantener ese estado saludable en el futuro para las siguientes generaciones. Gracias. Perfecto, Hilario, gracias. Gracias por estar en nuestro programa. Ahora sí ya puede descansar. La verdad que ha sido La muy bueno siesta. escucharlo. Y sí, y necesitamos siempre personas que conozcan, profesionales que sepan mucho del tema y que también nos acerque estos conceptos a otras personas que no sabemos, por ejemplo, como yo. Y todo lo que he escuchado, la verdad, me queda clarísimo. Le Eres agradecemos y excelente este es su alumno, ¿eh? programa Eres para cuando excelente usted quiera venir. alumno. Pues Eres muchas excelente ¿qué? alumno. Muchas gracias por la invitación. Para mí también ha sido un placer compartir con vosotros
y con ustedes, y cuando queráis, pues ya sabéis dónde estoy y me llamáis, y será un placer estar con vosotros de nuevo. Gracias. De una, ahí lo visitaremos también. Chao. Vale. Gracias, chao, gracias. Chao. Chao. No se desconecte, apague nomás la camarita, no, pero no se desconecte, me dice. Eso es, no me desconecto. Hasta luego. Perfecto. Usted tampoco que nos está viendo, no se desconecte porque vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con algunos comentarios que ustedes tienen y le vamos a sugerir algo nuevo que les va a gustar sobre el programa y volvemos con las preguntas en Twitter. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Atún Manabí presenta el Atún Challenge. Hicimos un experimento con invitados muy especiales. Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más, el atún con calidad de exportación o el mejor atún de Manabí. No creo que sea aquí. Me encanta. Este me resulta un sabor muy delicado. Bueno, voy a probar el otro. Es un poco más consistente, un poquito más oleoso. Está bueno. Este está muy rico. No sé, como que sabe mejor. Yo me quedaría con este. Me voy por este. Me quedo con este. Es que el atún Manabí tiene la misma calidad que el atún de exportación. El atún que sabe mejor. Haz tú también el Atún Challenge. Compáralo con tu atún preferido y dinos cuál te sabe mejor. Atún Manabí, lo mejor de Manabí para el Ecuador. Seguimos con Azul Sostenible. Leyendo algunos comentarios, estamos en Azul Sostenible, dice Alejandro Bravo, se debe hacer una mayor difusión de las actividades sostenibles que realiza el pescador artesanal, saludos de Perú, Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAP, felicitaciones. Aquí en el programa también hablamos mucho de la pesca artesanal, pero este programa está para largo. Y ya cuando pase la pandemia también vamos a hablar de la pesca de Perú, vamos a invitar a la FIUPAP, a esos compañeros que siempre están allí, son la FENACOPEC de Perú, es la FIUPAP. Claro, yo pensé que usted iba a decir cuando pase la pandemia vamos a ir a Perú. También. Ya, entonces ya quería que lo dijera y que quedara grabado. Entonces, estás aquí. Dice Marcelo Morán, yo fui a Perú por si acaso, me encanta Perú. Ya lo grabó, dice la albacorita, que ya grabó específicamente esta parte donde dice que vamos a ir a Perú para que después no haya estas confusiones como el paté de atún. Hablando del paté de atún, dice Marcelo Morán que apareció, que andaba perdido por ahí. Entonces dice que saludos al equipo Azul Sostenible, quiero saber cuándo Alondra presentará el plato prometido. Ya está más esperado que el paté de atún. Pues no, Marcelo, el paté de atún esperaste 55 programas, así que espera más. Dios mío. Ya tiene. Eso, Dios mío, salió del alma. No pasa el día de su cumpleaños, así que. No, eso no lo impone usted. Eso no lo impone usted, porque usted se demoró 55 programas. Albacorita, dime cuántos llevamos. Usted me impuso el día de mi cumpleaños, hizo campaña internacional. Pero para obligarlo después de 55 programas. Así que, querido, ya llevamos la albacorita me tiene que confirmar cuántos programas llevamos hablando del paté. 21 nada más. Todavía nos falta. Perfecto. Los plantados, dice Jonathan González, son bioacumuladores y quisiera saber si hay algún dato de captura de toda esta pesca, que no es de atún. En fin, nos está mandando, por ejemplo, María Belén dice saludos al equipo de Azul Sostenible, dice que me tiene unas recetas fáciles con atún. María Belén, después nos ponemos en contacto, porque no para hacerlo en el programa, sino para yo también comer, porque la verdad que detesto cocinar. Dice que se las va a enviar usted y usted me las hace llegar. Perfecto. Dice FENACOPEC que cuando se cumple la apuesta, Fernanda Amada. ¡Ay, Fernanda Amada, que siempre nos ve! Dice, los plantados, un tema muy controversial, desde el material que se utiliza para las aulas hasta la captura de la clasificación de las especies que se encuentran en las aulas, ya que se sabe que tiene una medida para subir a pescador. O sea, es un tema controversial, nos dice Fernanda. Hay algunas preguntas que ustedes nos han enviado, ¿no? No solo para los invitados, sino también para el ingeniero, que tienen que ver con los temas que estamos abordando. Entonces, a veces nos quedamos corto de tiempo porque el programa dura una hora, de hecho, ya son las 9:59 y todavía nos faltan las encuestas. Entonces vamos a crear un espacio
tanto en Facebook, en nuestras redes sociales, para responderla sobre todo en Facebook, donde vamos a ubicar este segmento para responder todas estas preguntas, ¿no? Con la enciclopedia moral, vamos a ponerle hashtag pregúntale a Pacho, porque a Guillermo Morán le dicen Pacho, o vamos a poner el hashtag Pacho responde. Entonces, pero haremos votaciones para que usted ponga el nombre de este segmento, pero la cuestión es que lo vamos a colocar en nuestras redes sociales para que usted pueda, a lo largo de la semana, también ubicar algunas preguntas y tal vez, quién sabe, si en el programa, a través de esas preguntas, podamos también hablar de diferentes temas y sobre todo para que usted no se quede con la duda, y ahí está Guillermo Morán que va a responder, así que le toca un buen trabajo, Guille. Así es, pero para eso estamos aquí, tú y yo, justamente para responder preguntas, aclarar. ¿Yo? También, sobre la ensalada de atún, por lo menos. No, usted ya sabe el tema y sabe responder algunas cosas bien, así que es verdad. Usted es más entretenida. Eso sí, no aceptamos preguntas de cuándo se van a casar con usted. No, preguntas que tengan que ver con el tema y nada más, por favor. Así que, no, pero es una buena idea, Inge, porque usted sabe mucho y creo que estamos creando esta comunidad donde también les gusta vernos, les gusta conversar con nosotros y son parte de Azul Sostenible, ¿no? Así que, ya lo sabes, le avisaremos cuando esté abierto este espacio en las redes sociales y aquí también leeremos algunas preguntas. Y ahora sí, vamos con las encuestas en Twitter. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. Isaac, ¿me ayudas? ¿El atún barrilete se pesca con red de cerco o palangre? Red de cerco. Red de cerco, sí, claro. ¡Sí! Sí, porque el palangre se usa más para patú, aleta amarilla y albacora del sur. En caso de red de cerco, se pesca también aleta amarilla y patudo, pero la de mayor captura es el atún barrilete o listado, que también se lo conoce como en otros lados como listado, como dijo Hilario, ¿no? ¿Y la albacorita de nosotros es del sur, del norte? ¿Dónde es la albacorita? La albacorita del sur nuestra, sí, se pesca con palangre. Y nuestra albacorita, no, la albacorita de nosotros es Azul Sostenible. Tampoco se aceptan preguntas para albacorita, por si acaso. Vamos a la siguiente pregunta, del norte dice, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de los fast dabs cortados? A, dispositivo de carnada para peces. B, dispositivo agregador de peces. C, dispositivo rastreador de peces. Dispositivo agregador de peces. Sí, así es, muy bien, muy bien. Ese sí aprendí. Es que ya escuché, pues ya entendí. Filadito. Mira, y este es un término que si bien es complejo, pero es que como a veces hablamos fat, dabs, que es lo mismo que fat, pero en español, y plantados, dabs es dispositivo agregador de peces. Eso es importante. Es el equipo que se coloca en el mar, este plantado o esta estructura que hemos hablado, que es la que agrega peces, que es la que le da sombra a los peces, los atunes por lo menos se agregan allí y ha hecho más eficiente la pesca de atunes, como lo dijo bien Hilario, pero se llama, cuando hablemos de FAPS o DAPS o plantados, es un dispositivo agregador de peces, en este caso dispositivo agregador de atunes. Perfecto, la siguiente pregunta, usted aprenda nomás. ¿En qué año la CIA estableció el uso obligatorio de plantados no enmayantes en toda la flota del Océano Pacífico Oriental? Ve esa pregunta. Yo voy a decir... ¿Usted estuvo allí? No estuvo allí. No, ¿por qué voy a estar? ¿En qué año la CIA estableció el uso obligatorio de plantados? En 2019. No. 2018. Esa pregunta es justa, porque la verdad es que la CIA estableció en el 2017, tomó la decisión para implementarla en el 2019, pero en verdad se estableció en el 2017, tomó una decisión, una resolución. Esa fue la producción, mi querida Londra, por si acaso. Bueno, está bien. Y la última pregunta es, ¿cuál es el país que más pesca calamar gigante en el Océano Pacífico Sur Oriental? ¿China, Perú o Ecuador? Ese tema vamos a hablar más adelante, así que prepárense para... Comencemos con esta pregunta. A ver, por el tema coyuntural, yo podría decir que China, pero a ver, usted dijo que sí, entonces China. No. Pero
pero No, y te también hablamos entiendo, mucho es de algo Perú. cultural, claro. Pero también hablamos mucho de Perú. Es cierto. No voy a decir que Ecuador, porque Ecuador nada que ver, está años luz de eso, pero... Está viendo, ya sabe usted. Sí, efectivamente, en verdad, la... ¿Cuál? ¿Cuál es? Es Perú es la flota que más pesca calamares gigantes aquí en el Pacífico Oriental, luego sigue China. Ecuador no tiene casi nada, o cero, a veces llega algo de calamar que lo cogen los artesanales allí en Santa Rosa de Santa Elena. Pero Perú pesca alrededor de 400.000 toneladas de calamares gigantes con su flota artesanal. Y China pesca aproximadamente 300.000 toneladas, Chile pesca 200.000, más o menos las capturas en el Pacífico Oriental están alrededor de 1 millón de toneladas de calamares gigantes. Es más producción que el atún, que los atunes. Los atunes Ah, se pescan 300.000 toneladas, pero es importante ese dato, a ver si se recuerda más adelante cuando hagamos la pregunta, cuánto más o menos se pesca de calamares gigantes aquí en el Pacífico Suroriental. para que vea que yo se escucho, porque mire que entendía lo de China y de Perú. Uno va aprendiendo aquí en este programa. Ya lo sabe, el miércoles que viene estamos a la 1 de la tarde en el estudio también para Sí. conversar de otros temas. Vamos a ver este segmento, cómo lo vamos a socializar para que usted ponga sus preguntas, para que le pregunten a Pacho y ya lo sabe, ¿no? Para que vean nuestro programa, estamos en YouTube, en Facebook, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, estamos en Google Podcast. Si usted no nos pudo ver en vivo o si de repente está haciendo labores en la casa o en otro lado y quiere estar escuchando algo realmente interesante, puede encontrarnos en Spotify, en Google Podcast y en todos los podcasts habidos y por haber. Ahí estamos nosotros con este programa. Nos vemos el miércoles entonces, ingeniero. Nos vemos el miércoles a la 1 de la tarde, como tú dices, con todos estos canales y redes donde tratamos de difundir más y más lo que estamos nosotros aquí implementando, conversando con nuestros invitados, hablando de estos temas muy importantes para que todo el mundo conozca más el mar y el océano. Así es, entonces desayunar un buen ceviche o algún encebollado, y ya lo sabe, disfrute del feriado y cuídese mucho que todavía estábamos con el COVID ahí, aquí en la oreja estamos. Sí, hay que cuidarse todavía. Todo este año habrá que cuidarse. Y yo voy a tratar de quitarme la alergia con un buen desayuno. Ah, perfecto, perfecto. Mire que yo mire, tranquilita, ya lo sabe, nos Sí, vemos qué el bien, qué bien. miércoles. Chao, ingeniero, chao, Chao, Hilario, chao a todos, cuídense. Un gracias. abrazo a todos. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.